Buenas tardes y muchas gracias, Valerie, muchas gracias, Aysef, por contar conmigo en esta sesión clínica que hoy vamos a hablar, como decía, de pensamiento computacional, de robótica, de inteligencia artificial. Bueno, una serie de cuestiones que se están llevando a cabo y que están siendo muy importantes en la educación actual, concretamente en Castilla-La Mancha. Donde trabajo, donde nos dirigimos a nuestro alumnado, al profesorado, y donde estamos poniendo en práctica todas estas cuestiones. A lo largo de esta hora aproximadamente, vamos a ver una serie de contenidos, relacionados con la introducción al pensamiento computacional, con la robótica en educación, las posibilidades, los beneficios que nos encontramos. La tipología de robots educativos. Vamos a hacer una pequeña introducción a la programación con Scratch y también a la inteligencia artificial en educación. Comenzamos con esta parte de la introducción al pensamiento computacional. Bueno, iremos haciendo y os iré proponiendo alguna actividad que haremos, alguna práctica que voy a ir proponiendo mientras que vamos viendo los contenidos. Y también, si tenéis alguna duda, alguna cuestión que queráis transmitirme, lo podéis hacer por chat, si bien ahora y si no, al final de la sesión estaré encantado de responderos. Pues vamos a comenzar hablando de pensamiento computacional. Bien, el pensamiento computacional es un concepto que no es nuevo, que proviene de los años 60, pero que está tomando mucha fuerza en los currículos educativos actuales. Tenemos que pensar que el pensamiento computacional no es la programación informática. Y se introduce sobre todo en los currículos educativos, porque en la sociedad digital en la que nos encontramos actualmente, las herramientas tecnológicas están evolucionando a un gran ritmo. Y lo vemos, a diario estamos haciendo uso de ellas. Por esto, es muy importante entenderlas, entender cómo funcionan, entender su funcionamiento. Y esto nos va a hacer tanto a nosotros adultos, personas, como a nuestro alumnado, nos va a hacer ser unas personas más críticas y menos manipulables. El pensamiento computacional lo que hace es intentar ordenar el pensamiento para hacerlo de una manera más lógica, de una manera más sistemática, más creativa. Y lo que vamos a ir haciendo es ir dividiendo problemas en partes más simples. Va a ser una habilidad básica y una habilidad fácil de entender y de aprender en los colegios. Y además va a ser una habilidad que va a ayudar a nuestros estudiantes tanto para situaciones personales como profesionales. Vamos a poner un pequeño ejemplo de lo que es el pensamiento computacional aplicado a una receta de cocina. Por ejemplo, si queremos hacer unas patatas fritas, para hacer unas patatas fritas, lo que para llegar a ese plato de patatas que tengo, ¿vale? Para llegar ahí, tengo que primeramente seguir una serie de pasos, importantísimo, que me va a hacer llegar a tener este plato, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasos son esos? Pues primero tengo que coger las patatas y pelarlas. Después las tengo que cortar en trozos más pequeños. Después pongo aceite en una sartén y las tengo que calentar. A continuación, echo las patatas dentro de la sartén. Después tengo que esperar un tiempo. Y por último, cojo las patatas y las coloco en el plato. Esto sería lo que se llama en pensamiento computacional un programa. Y este programa, si os dais cuenta, hemos ido paso a paso. Primero hago este paso, después este, cuarto, el quinto y el sexto paso. Esto es un programa, porque yo no puedo pasar de aquí a aquí, porque sí. Pero las patatas y las coloco en el plato directamente, las patatas estarían crudas, no serían patatas fritas.
Pero tampoco puedo hacer esto, poner el aceite y calentarlo, echar las patatas y rápidamente, según las echo, las quito. Tampoco necesito este paso para que se cumpla. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Veamos este vídeo que os traigo, que os va a dejar muy claro en qué consiste el pensamiento computacional. You're not making any sense. Zari ruined it on purpose. He knows how to make work. Step one, get two pieces of bread out. Got him. Get a butter knife and get some PB. Take one piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says, take one piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. Well, it doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. This doesn't taste like a peanut butter jelly sandwich. Fail. Sorry, I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take two pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter out of the... A bit? That means like a lot. A bit means a lot? In my world. Spread your scoop of peanut butter onto one of your pieces of bread with a knife. All right. There we go. You're doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. Nope. Done. Closer. Get two pieces bread. Get some peanut butter. Take the peanut butter knife. Open the peanut butter. Put the knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. No. Squirt the jelly onto the bread. You're supposed to... Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's blank. Take the butter knife. Rub the jelly all over the piece of bread. Oh, he's doing better. It says all over. Put the two pieces on top of each other. This isn't how I meant. Take two pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread That's your scoop of peanut butter onto one of your pieces of bread with a knife. No! Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your two pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Get two pieces of bread. Get some peanut butter. Get some jelly. Open the peanut butter. Get a butter knife. Put the butter knife in the peanut butter. Take the butter knife out of the peanut butter. You did it wrong. No. Take one piece of bread and take the butter knife that has the peanut butter on it and spread it all over the top of the piece of bread. Dad, the... That's the top. I mean the sides. Squirt some on another piece of bread. Take the butter knife, rub it all over the top of the piece of bread. I quit. You're not making any sense. Zari ruined it on purpose. He knows how to make one. I know, Evan. It's the joke. It's the game that we're playing. Oh.
Do you know how to eat a piece of bread? You want to take your sandwich with you? Oh, this is really so good. It looks like a yummy sandwich. I'm glad I made that for you. Can I have this one with it? Yeah, go take that one to mommy. Okay. I edited a bit. Take two pieces of white bread. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto the face of one of your pieces of bread with the knife. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your two pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Now eat it. Not the best. Well, you made it. But so I think it qualifies. That's a win. Woohoo! Bueno, pues he visto un ejemplo de lo que es el pensamiento computacional bien ejecutado. Al final, cuando metemos un programa en el ordenador, hay que ir paso a paso y hay que decirle exactamente lo que queremos, porque si no, pues puede pasar como en el vídeo, ¿no? Que sale cualquier cosa. Este es un claro ejemplo de cómo trabajar, ¿no? Cómo ir paso a paso dando unas instrucciones. Well, Evan and Jonah, did that go? Cuando trabajamos el pensamiento computacional en educación, pues lo podemos hacer de diferentes maneras. Dependiendo de la edad y dependiendo de los conocimientos, hay que empezar por las actividades desenchufadas. Esto, las llamamos las actividades desenchufadas a codificar, a preparar el código y a interpretarlo kinestésicamente. Es decir, hacerlo utilizando nuestros cuerpos, ¿no? Y vamos a trabajar de una manera también menos abstracta. Para esto, tenemos dos juegos principalmente, el Code Robbie, que es un juego de cartas en el que lo que hacemos es con la carta indicar cuáles son los movimientos que tiene que hacer el robot. Por ejemplo, veis aquí que hay varias cartas que dice que tiene que dar pasos hacia adelante, que tiene que girar, tiene que dar otro paso hacia adelante y ahora tiene que girar hacia la izquierda. Y hay otro juego que es CodeFit. Con CodeFit lo que hacemos es que con un código de pies, directamente de pies con colores y luego de tarjetas de colores, el niño o la niña tiene que realizar diferentes movimientos. Ahí se pueden coger juegos, se pueden coger diferentes sitios, como por ejemplo la guía esta de CS Unplugged, en el que podéis encontrar muchísimos más juegos, Classic Unplugged Games, donde podéis encontrar muchos juegos y actividades para introducir el pensamiento computacional y el aprendizaje a la robótica de manera desenchufada. Os recomiendo que le echéis un vistazo y que podáis descargaros y practicar estas herramientas. Ya, como decía, son actividades para empezar a trabajar el pensamiento computacional sin necesidad de tener robot o saber algo de programación. Sería la manera de iniciarse en la programación. Una vez que ya hemos hecho esa iniciación, podemos empezar a trabajar con robótica educativa. La robótica educativa, dependiendo de la edad, utilizaremos unos sistemas u otros. Ahora lo veremos de manera más detallada. Y el siguiente paso sería trabajar con la inteligencia artificial. Que inteligencia artificial, como por ejemplo de ChatGPT, Copilot o LearningML, que es una herramienta buenísima para trabajar en el aula y que nuestro alumnado se inicie en la programación de la inteligencia artificial. Uno de los marcos claves y que facilitan mucho el trabajo y el entendimiento del trabajo con la programación y con la robótica es el marco conceptual de Brendan Resnick.
Este marco conceptual viene a explicar, es un modelo desarrollado por Karen Brennan y Mitchell Resnick en el contexto de la programación y en el aprendizaje con Scratch, que Scratch es un programa que veremos ahora de programación visual. Este marco se centra en tres dimensiones clave para el aprendizaje de la programación. La primera son los conceptos computacionales. Estos son los fundamentos de la programación, pues, que los estudiantes tienen que aprender, pues como secuencias, bucle, variables, ahora lo veremos. Estos conceptos son esenciales para conocer programas y ver cómo construirlos, porque son esos conceptos que nos van a ayudar luego a repetir secuencias y a repetir comandos. Por otro lado, otro de los elementos son las prácticas computacionales. Y esto se refiere a las estrategias, a los enfoques que los programadores desarrollan mientras crean programas. Y cuando hablamos de programadores, hablamos también de nuestro alumnado. Incluye prácticas como, por ejemplo, experimentar, probar, aprender del ensayo de error, iterar. Es decir, cuando hacemos algo y no funciona, volvemos para atrás y lo cambiamos. Probar, depurar, reutilizar. Estas prácticas son muy, 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 muy importantes para desarrollar habilidades relacionadas con la resolución de problemas y de pensamiento crítico, porque estamos continuamente experimentando, probando o reutilizando. Y el último elemento son las perspectivas computacionales. Esta dimensión se centra en las actitudes y creencias que los estudiantes de informática y programación tienen sobre la materia y que nuestro alumnado tiene sobre ella. Por ejemplo, incluye entender la programación de un objeto, ¿no? De un robot o cómo crear un juego. Y esto nos ayuda también a relacionarlo con el mundo que les rodea. Y además, cómo hacer que ellos mismos sean capaces de contribuir a la comunidad, ¿no? A través de la creación de aplicaciones, de programación de programas, etc. Vamos a verlo de una manera más detallado. Como decía, en primer lugar, los conceptos claves del pensamiento computacional. ¿Qué aprendemos? Aprendemos las secuencias. Las secuencias es lo que estaba haciendo el padre con los hijos cuando tenían que hacer el sándwich y lo que he hecho yo con la receta de patata frita, ¿no? Que he dicho primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, quinto paso. Pero también puede haber un bucle. Esos bucles es algo que se va a repetir. Imaginad que tengo que hacer ese plato de patatas fritas dos veces. Entonces, haría una secuencia entera y diría, repítase dos veces la misma secuencia. O también un condicional. Un condicional en el que le diría, pela las patatas, córtalas, échalas en la sartén y si el aceite está frío, sube la temperatura o sube el nivel de energía de tu placa vitrocerámica. Si el aceite está muy caliente, baja la temperatura de tu placa vitrocerámica. Ahí estaremos metiendo condicionales. Cuando hablamos de estas prácticas de pensamiento computacional, una de las principales es la de probar, practicar, ensayar, y otra es la de reutilizar y remezclar. Es decir, estos códigos que ya están hechos y que funcionan, que los podamos utilizar varias veces. Seguimos avanzando. Veamos las perspectivas, como decía, de pensamiento computacional. Es decir, cómo nos vemos nosotros mismos con respecto al mundo. Y es que cuando estamos haciendo programación, cuando estamos trabajando estos conceptos en el aula, tenemos que promover que se genere sobre todo la curiosidad, que cuestionen cosas, que piensen cómo funcionan las máquinas, cómo funcionan los dispositivos que les rodean y que lo puedan replicar. Por ejemplo, cuando vamos a un parking, un aparcamiento público, llegamos y el sistema nos da un ticket, nos levanta la valla y entramos. Y nos ha leído la matrícula. Y luego, una vez que hemos pagado, a la hora de salir, nos lee la matrícula y se abre la puerta sola. Eso se puede programar y se puede hacer esa práctica y podemos pensar cómo funciona eso.
Importantísimo, expresarse. Tenemos que ayudar a nuestro alumnado para que aprenda a expresarse y que aprenda a contar lo que está haciendo. Y por supuesto, conectar con otros compañeros, conectar con otras personas físicamente, pero también dentro del mundo virtual. Y viendo ya estos conceptos clave que tenemos y entendiendo en qué consiste este pensamiento computacional, vamos a ver la robótica educativa, cuáles son sus posibilidades y sus beneficios, ya que, como os contaba anteriormente, la robótica educativa, el pensamiento computacional y el tratamiento de algoritmos son una serie de contenidos que están incluidos en los currículos educativos. Concretamente, yo os estoy hablando del currículo de Castilla-La Mancha y ya se empieza a trabajar desde cursos tempranos de primaria, se empieza a trabajar estas partes. Desde primaria, desde infantil, pasando por el diseño de proyectos, por el desarrollo de competencias que permitan aprender a programar, hasta las edades más adultas, hasta cuarto de la ESO, que equivale a unos 16 años. Cuando hablamos de robótica educativa, estamos hablando de ese campo en el que los robots que conocemos habitualmente en las empresas, en las cadenas de producción, cómo utilizamos esos sistemas para introducirlos dentro de nuestro aula, dentro de la educación y que permita desarrollar esas habilidades. Y estoy hablando, por ejemplo, de un robot que tenemos en muchas de las casas, que son las aspiradoras, ¿no? Hay muchas marcas que Rumba, Conga, pues son estos robots aspiradores que se programan y nos limpian la casa de manera autónoma. Pues eso es un principio que luego también vamos a poder construir y programar. Uno de los beneficios que tiene también la robótica educativa es que te va a permitir crear, va a permitir también resolver problemas reales. Y sobre todo, como os decía antes, va a permitir al alumnado trabajar en equipo, discutir, programar, probar. Y por supuesto, y algo que me parece muy importante, es aprender de los fallos, aprender del error y desarrollar competencias y habilidades orales a la hora de presentar los proyectos. Y es que beneficios, pues son muchos, ¿no? Desde el fomento del pensamiento crítico, el trabajo de la resolución de problemas. Creo que es importantísimo tener ese pensamiento crítico y aprender a resolver problemas, porque a día de hoy, cuando estamos en nuestros trabajos, solemos trabajar por proyectos, ¿no? Proyectos en nuestros trabajos. También el desarrollo de las habilidades STEAM y la programación, pues la programación de robots. Introducir a los estudiantes en el mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, que son las siglas de STEM, pero si incluimos la A, es que estamos incluyendo también el arte. Y es que pues, estas habilidades son cada vez más cruciales en el mundo moderno y están introducidas en todos los currículos educativos. La interdisciplinaridad. La robótica abarca muchas disciplinas. Podemos trabajar en lengua, podemos trabajar en matemáticas, podemos trabajar en ciencias. Y además, pues va desde la propia mecánica hasta la electrónica también. El aprendizaje activo y experiencial. Clave. Clave. ¿Por qué? Porque los estudiantes aprenden de manera activa. Aprenden haciendo, aprenden a construir, a programar, a manipular robots. Lo están haciendo ellos con sus propias manos. Y esta experiencia práctica, pues, va a facilitar un aprendizaje mucho más profundo, más duradero, ya que los conceptos teóricos que tienen que aplicar los están llevando a esa parte práctica. Y el estímulo de la creatividad. Evidentemente, la robótica va a permitir a los estudiantes pues, ser más creativos y diseñar robots. Y sobre todo, ser creativos a la hora de resolver problemas. Y también, pues, claro, la innovación está ligada. Entonces, fomenta esa innovación. Porque tienen que resolver situaciones, desafíos, y lo tienen que hacer con soluciones únicas que tienen que crear. Sigue habiendo más beneficios, como por ejemplo, pues la mejora de las habilidades de comunicación y colaboración. Están trabajando en equipo, tienen que
que construir y tienen que colaborar y tienen que hablar y tienen que comunicarse. La inclusión y la diversidad. Y esta es otra de las claves. La robótica puede ser adaptada para satisfacer las necesidades de distintos grupos de estudiantes. Por lo tanto, va a fomentar la inclusión y va a fomentar la diversidad en el aula. Y esto va a permitir, pues, que más estudiantes participen y se beneficien de estas experiencias. Y si ya vamos a alguna necesidad educativa concreta, como por ejemplo el alumnado TEA, pues hay experiencias en las que su inclusión educativa incluye una mejora de la comunicación y también el trabajar conceptos o emociones o características individuales como es la autoconfianza en sí mismos. Otro de los beneficios que tiene es la coordinación fina y óculomanual, sobre todo en aquellos robots que tienen que construir, desarrollar estas habilidades. Y evidentemente necesitan concentración para trabajar. Les va a mejorar su autoestima cada vez que consiguen esos recursos, pero también va a mejorar la aceptación de la frustración porque el alumno se hace consciente de que el error es una herramienta para el aprendizaje. Y tener que hacer frente a un desafío que solucionar no siempre sale exitoso al principio. Con todo esto y a la hora de trabajar en educación, hay diferentes tipologías de robots educativos. Por ejemplo, la variedad es muy grande, pero os presento unos cuantos que se pueden utilizar en educación infantil. Y ahora vamos a ver las variedades. Estos robots son robots compactos y programables por botones. Aquí tenemos uno de los más conocidos, que es Pivot, que si os dais cuenta parecen juguetes, pero tienen arriba una serie de botones muy sencillitos, que esto lo que hace es programar las direcciones. Si os acordáis, antes de Cody Fit y Cody Robbie, que os había enseñado, esto lo que hacía era que tenían que moverse en una dirección concreta. Pues con estos botoncitos están programando el robot. Tenemos Bebot, Tailbot, MTiny. Estos robots, por ejemplo, ya tienen una serie de tableros y tienen que ir encontrando diferentes objetos. Si vamos subiendo el nivel, vamos ahora al primer ciclo y un ciclo inicial, ya tenemos unos robots compactos como los anteriores, pero ya los botones de programación desaparecen del robot, desaparecen físicamente. Y ya las tenemos que programar a través de pantallas. O bien a través de código, o bien a través de programas que ya vienen predefinidos. Y cuando hablo de pantallas, me refiero a programarlo con el móvil, con una tablet, con un ordenador y con un software específico en el que viene ya una programación, un lenguaje de bloques que hay que utilizar. Algunos de estos son los más conocidos: Dash, Edison, Cody Rocky. Si seguimos avanzando en edad, ahora ya podríamos entrar en educación primaria, ya en los últimos cursos y en la educación secundaria, ya nos centramos sobre todo en el uso de robots con placas. En este caso, este M-Bot tiene una CyberPie, que ya es un mini ordenador, y ese mini ordenador hay que programarlo para que pueda hacer lo que queremos. Por ejemplo, este M-Bot tiene un sensor de ultrasonidos en el que va a detectar cada vez que tiene un obstáculo. ¿Os suena algo a esto? ¿Os suena a las aspiradoras que detectan cuando hay un obstáculo y cambian de dirección? Exactamente igual, habrá que programarlo para que cada vez que se encuentre un obstáculo, el M-Bot dé la vuelta o tome otra dirección. Tenemos algunas placas, como son Microbit, que las podemos enchufar a sensores y, por ejemplo, podemos construir un sensor de humedad para un invernadero. En ese sensor de humedad nos va a detectar cuando está seco el invernadero y es necesario regarlo. Estas placas se pueden programar, como decía. O tenemos algunas placas más sencillas, como son Makey Makey, que lo que nos hace es que el mundo digital, el mundo que está en las pantallas, lo saca a un nivel físico. Veamos un ejemplo de Makey Makey y lo que puede hacer.
Hi, I'm Jay. And I'm Eric. We're graduate students at MIT Media Lab. Bueno, como veis, Makey Makey es una placa que conecta un ordenador con un elemento físico. Y lo que tiene que ser es que sea conductor de electricidad, como por ejemplo la fruta que tiene agua, el grafito de los lapiceros, un cable, el cuerpo humano. Pues es una manera sencilla de trabajar con el alumnado y vamos a pasar y conocer. Tenemos aquí también otro ejemplo de trabajo con una bivot, con esta abejita, en infantil. Mirad, en este caso, la compañera Katy está trabajando el reciclaje. ¿Vais a llevar, chicos, al robot? ¿Y cómo pensáis que puede afectar una bolsa en el mar? ¿Qué les puede pasar a los animales marinos? Que se meten dentro y no pueden salir. ¿Y tú, Lorena, qué piensas? Lo mismo. Venga, pues llevar al robot hasta allí, a ver qué ocurre. Primero, a la X, acordaos. Venga, y ahora. Vale, ese es el camino que vais a seguir. Muy bien. Entonces, ¿qué vais a hacer? ¿Hacia adelante cuántos? Muy bien. ¿Y luego? Sí, le han dado. ¿Y luego el giro? ¿Y luego? Muy bien, chicos. Venga, coged la tablet y buscad la bolsa. Bueno, la idea se coge. Vemos cómo trabaja esos conceptos y cómo tienen que llevar ese robot al objeto que están trabajando, ¿no? Cómo trabajan también ahí ese pensamiento más abstracto. Bien, pasamos. Y hay otro ejemplo de otro tipo de robots. Robot que se trabaja con el alumnado TEA. En este caso, este tipo de dispositivos son unos robots que van a permitir trabajar con este alumnado en concreto. Bueno, vamos a adentrarnos, ya que nos hemos hecho una idea de lo que se puede hacer con los robots educativos. Vamos a adentrarnos al mundo de Scratch. Scratch es un entorno de programación visual que está diseñado para enseñar a niños y principiantes con conceptos básicos de la programación de computadoras. Y Scratch está desarrollado también por el Instituto, el MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y va a utilizar, que ahora lo veremos, un enfoque de programación basado en bloques. Eso quiere decir que no es necesario tener ningún conocimiento de programación, sino que
vamos a poder programar y crear juegos y actividades de una manera sencilla. Antes de nada, vamos a hacer una pequeña actividad para activarnos que va a consistir es una actividad que se llama Veo, pienso, me pregunto. Hasta aquí hemos estado hablando de la robótica, hemos estado hablando del pensamiento computacional, de cómo se introduce en el aula. Entonces, lo que os voy a pedir ahora es que o bien escaneéis ese código QR o a través de vuestros dispositivos del ordenador, os dejo el mensaje en el chat. ¿Vale? Os dejo aquí el mensaje en el chat, el enlace. Os pido por favor que os conectéis ahí. Y que cuando entréis os va a aparecer una pantalla como esta. Vamos a ver para que veáis cómo sale. Vale. Os aparece el código, ponéis el nombre y os unís como invitados. Muy bien, pues una vez que lo tengáis, si habéis podido introduciros con el enlace que os acabo de dar o bien escaneando este código QR, una vez que lo tengáis, voy a iniciar la clase y lo que tenéis que hacer. Bien, aquí ya me aparece. Lo que tenéis que hacer es escribir tres mensajes. El primer mensaje lo vamos a poner en el apartado de Veo. Y lo que quiero que escribáis ahí es qué habéis visto, qué habéis estado viendo con todo esto que os estoy explicando y con los vídeos que hemos tenido. El segundo mensaje que tenéis que escribir, una vez que escribís este mensaje, escribís el mensaje y le dais a enviar respuesta. El segundo mensaje que tenéis que escribir ahí es qué pensáis. ¿Qué pensáis de todo esto que habéis visto? Y el tercer mensaje es qué os preguntáis. ¿Qué preguntas os surgen después de haber visto estos contenidos y de lo que os he comentado y hablado sobre la introducción del pensamiento computacional en educación? Venga, vamos a dar 3 minutitos para hacer esta actividad. Bien, ya le están llegando los mensajes. Venga, uno más. Mira, que somos 42 personas, tienen que llegar bastante más mensajes. Si queréis, os vuelvo a compartir, tenéis el enlace en el chat, pero también os vuelvo a compartir también el código QR por si queréis poner alguno más. ¿Queréis poner ese código QR con vuestro dispositivo móvil? Bueno, veo que ya están llegando los. Muy bien. Van llegando los mensajes. Aquí. Perfecto. Un minutito más. Bien, voy a aprovechar y os voy a abrir ahora un vídeo para cuando acabemos esta actividad. Bueno, aquí. Trabajando con niños con TEA, trastorno del espectro. Muy bien, pues fijaos, vamos a comentar algunos de estos mensajes que habéis dejado y que me llama la atención y que me gusta, ¿no? Me gusta este en especial. Dice, la importancia de desintegrar en pasos simples una tarea específica, una tarea también más compleja.
Habéis visto también diferentes nuevas formas de enseñar y relacionarse en los ambientes escolares, nuevas formas de educar la tecnología y también estáis viendo que estas herramientas se pueden utilizar en el apoyo terapéutico. Y este me gusta, estrategia de pensamiento eficaz. ¿Qué pensáis? ¿Qué estáis pensando? Que la estrategia es útil en diversos ámbitos, no solamente en el educativo. ¿Estás pensando con todo esto que estamos viendo y estamos hablando, la importancia de implementar más contenidos en los planes de estudios de las universidades? Entiendo que sobre todo cuando estáis enfocados en la formación de maestros, ¿no? O esa formación inicial. Este me parece perfecto, ¿no? Que es fundamental desarrollar estas competencias en el alumnado, en los niños y en las niñas de hoy en día. ¿Y qué os preguntáis? Esto realmente es una pregunta, o no sé si es una pregunta o afirmación. ¿No es tan difícil? ¿Es o no es difícil? ¿Hasta qué punto se debe aplicar la robótica? ¿Cómo puede la educación pública adecuarse adecuadamente e integrar este tipo de materias? Entiendo que algunos de vosotros y de vosotras ya estáis en educación, ¿no? Y decís, oye, ¿y esto cómo me lo tengo aquí a mi centro? ¿Cómo se trae aquí en la realidad donde yo vivo? Y de cómo aplicar estas técnicas sin caer en intuir la acción por aprendizajes previos. O sea, cómo generamos también esa base que tiene que tener el alumnado para poder trabajar. Fijaos que os quería compartir también este vídeo, Autista. En una este buena último curso, experiencia al que os uso de cuento, pictogramas, se donde han han sumado trabajado los con el robots. Ha alumnado habido de algún la caso que educación. sí que ha habido un poquito de susto al principio, pero es verdad que trabajando y viendo que realmente no pasaba nada, al contrario, en cuanto decíamos, hoy toca trabajar con Dino, hoy toca trabajar con iSOY, estaban encantados, muy contentos de trabajar con ellos. Dino y Dina son robots sociales y emocionales. A ellos les sirve mucho a la hora de comunicarse, interaccionar con el animal, que es como una mascota para ellos. Y bueno, pues les sirve para eso, para que aprendan qué emociones tiene el dinosaurio. Con iSoy practican los contenidos. Antes de llegar aquí, los futuros maestros los han adiestrado. Yo creo que es algo ilusionante para nosotros mismos, los adultos, y para los menores, cuando vemos que niños con necesidades educativas especiales abre las barreras de la comunicación y es un potencial que había que explorar. Con ellos están comprobando que los síntomas pueden mejorar. Guille ha comenzado este curso a leer. Bien. Perfecto. Venga, pues seguimos avanzando. Como os decía, vamos a introducirnos ahora a la programación con Scratch y vemos que el trabajo con Scratch pues, va a ofrecer diferentes oportunidades al alumnado, sobre todo, como os decía, igual que con la robótica, porque va a promover un aprendizaje activo y significativo. Y además tiene algo muy bueno, es que el error iguala a los niños y a las niñas, porque todos, siempre y todas cometen errores. ¿Qué utilidades tenemos en educación? Pues la creación de historias interactivas, juegos, animaciones, música, promover un cambio metodológico basado en ese ensayo de error, atender a la diversidad. Y es que Scratch, como decía, utiliza un lenguaje basado en la programación de bloques. Ahora vamos a ver un ejemplo claro, ¿no? Esta programación de bloques en la que no va a ser necesario tener que escribir ninguna línea de código. ¿Qué ventajas tiene el uso de Scratch en educación? Pues la primera es que se van a iniciar en la programación de una manera sencilla, que van a desarrollar habilidades creativas, ¿no? Que existe una gran comunidad también porque es una herramienta que se utiliza a nivel mundial, tiene un acceso universal y en el que vamos a poder ver muchos ejemplos. Y además que se puede integrar hardware como por ejemplo la placa Makey Makey, que en este caso creamos una caja de emociones del niño, lo que hacía por la mañana, identificaba sus emociones, pulsaba en ese pictograma y el ordenador reproducía un sonido. Estoy nervioso, estoy cansado, estoy tranquilo. Vamos a ver un ejemplo de trabajo con Scratch.
Una vez que entramos en la página de Scratch, podemos o bien ponernos a crear o generar una cuenta. Esta sería la pantalla principal de Scratch que estamos viendo aquí. Aquí tenemos los bloques de códigos, diferentes eventos, controles, sensores que se pueden incluir, es muy variado. Aquí tendríamos los bloques de programación, aquí la pantalla para programar y aquí podemos ir viendo lo que estamos programando. Voy a hacer una actividad muy sencillita. Voy a quitar este personaje y voy a elegir otro personaje, que va a ser un loro. Voy a ponerle también al loro ya un background. Por ejemplo, este. Vale, y voy a hacer una cosa. Voy a hacer que el loro se mueva desde aquí hasta aquí. Lo voy a programar para que vaya desde aquí hasta aquí. Vamos a hacerlo. Muy sencillito. Es una prueba sencillita. Lo primero que haré es elegir un evento, es decir, ¿cuándo tiene que empezar el loro a moverse? ¿Cuándo se va a ejecutar el programa? Y va a ser cuando haga clic en la bandera. Cuando haga clic aquí en la bandera, tiene que empezar a hacer todas las cosas. ¿Qué quiero que haga? Quiero que vaya desde aquí hasta aquí. Pues para esto lo que hago es coger un bloque y se lo pongo aquí. Ya lo tengo. Vamos a ver si lo hace. Se mueve. Le estoy diciendo, deslízate en un segundo, durante un segundo, a estas coordenadas. Vamos a hacer otra cosa. Le voy a decir que cuando pulse la bandera, quiero que se coloque aquí y después que se desplace. Vamos a hacerlo. Le voy a coger, ir a esta posición. Ya estoy construyendo un programa, ¿no? Ya estamos haciendo esa secuencia como las patatas fritas. Cuando pulso la bandera, quiero que llegues a esta posición y después que te desplaces. Voy a probarlo. Si yo pongo al loro aquí, a ver qué hace. Se va ahí y se mueve. ¿Volvemos otra vez a probarlo? Eso es. Pero ahora lo que voy a hacer va a ser darle más realismo. Y lo que quiero es que parezca que está moviendo las alas. Pues fijaos, este personaje... Si me voy aquí a disfraces, tiene dos disfraces que se llaman. Esto es como los dibujos animados. Si lo doy rápido, si lo muevo rápido, parece que está volando. Pues vamos a ver cómo utilizamos eso. Muy fácil. Digo, cuando toque la bandera, quiero que hagas dos cosas a la vez. Lo primero, ya lo hemos dicho, colocarte aquí y desplazarte. Y lo segundo, lo que quiero que hagas es cambiar el disfraz, es decir, estamos en A y te tienes que poner en B, sí, muchas veces, para que lo hagas muchas veces, para que parezca que vuelas. Pues entonces, cambiar de A, esperarte 0,1 segundos para que se produzca ese efecto, 0,1 segundos, y luego cambiar a B y esperarte otros 0,1 segundos. Ahí. Muy bien. Pues vamos a ver si lo hace. Eso es. ¿Veis que lo hace? Lo mueve. Pero claro, yo quiero que lo haga muchas veces. Entonces puedo hacer una cosa. Puedo repetir esto, este bloque, 5 veces. O ya le puedo meter otro concepto que hemos visto antes, que es un bucle, que es repetir. Pues le digo, muy bien. Quiero que esto lo repitas 5 veces. Vamos a ver si lo hace ya. Perfecto. Pues ya he hecho una actividad muy sencillita, practicando con un objeto animado, donde he trabajado un trabajo para matemáticas. He trabajado coordenadas en el eje cartesiano. He trabajado el tiempo, cuánto tiempo tiene que tardar en desplazarse. He trabajado una imagen creativa porque estamos eligiendo diferentes disfraces, diferentes personajes, que podría haber elegido muchísimos de los que hay aquí. Y he estado trabajando también en un concepto de tiempo. Y además, un bucle de repetir lo mismo 5 veces. Bueno, como veis, es una actividad sencilla que cualquier persona que se quiera introducir en Scratch, podéis ir aquí a la opción de ideas y aquí
Podéis elegir cualquier tipo de actividad que os va a ir guiando, crear un juego de persecución, crear una historia, crear música, os va a ir guiando paso a paso o también elegir alguno de los tutoriales que ya están preparados. Bueno, como veis, es una actividad sencilla, es un programa muy sencillo de utilizar, que os animo a que pongáis en práctica con vuestros alumnados, tanto si estáis en colegios como si estáis también en estudios universitarios, porque ayuda sobre todo a tener ese pensamiento más abstracto. Para trabajar con el alumnado más joven, que todavía igual no controlan bien la lectura, tenemos Scratch Junior. Scratch Junior funciona con iconos y estos iconos, pues lo que les va a hacer con los iconos es que van a poder ir trabajando sin necesidad de conocer la lectura. Bueno, ya hemos visto, aparte de robótica, ya hemos visto también cómo iniciarse la programación y cómo pues, trabajar unos conceptos sencillitos. Vamos a ver ahora el papel que tiene la inteligencia artificial en educación. Y la inteligencia artificial es un concepto muy novedoso, pero claro, siempre que escuchamos algo de inteligencia artificial, tiene que ver con los alumnos es que ahora hacen los trabajos con ChatGPT y entonces están copiando, es que ahora hay plagios, hay. Bueno, oye, vamos a ver qué es esto de la inteligencia artificial y vamos a ver cómo lo podemos utilizar y aprovechar para tanto la enseñanza del docente, los procesos de gestión y administración, como el aprendizaje. Y es muy novedoso, ¿no? Este concepto, pero no es nada novedoso, porque es un concepto de los años 50, de 1950. En esa época ya se estaba introduciendo el concepto de inteligencia artificial, y lo que venía a trabajar es cómo estos procesos que son automáticos se pueden, en cierta manera, automáticos mentalmente, me refiero, repetitivos, se pueden automatizar, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de reproducir tareas que actualmente incluyen una parte de aprendizaje. Incluyen aprendizaje porque tienen que adquirir información. Esto es el funcionamiento que tiene ChatGPT. ChatGPT ha tenido que aprender y ha tenido que aprender porque alguien le ha metido un montón de información. Tiene que razonar y usar una serie de reglas que también están incluidas y ayuda a resolver problemas. Y una de las ventajas que tiene es que utiliza un lenguaje natural que todo el mundo entendemos. ¿Usos hoy en día de la herramienta de la inteligencia artificial? Pues en muchos sitios. Por ejemplo, cuando en Internet buscamos algo, nos aparecen contenidos individualizados. Cuando estamos viendo alguna plataforma como Netflix, HBO o alguna de estas similares, donde vemos alguna serie, alguna película y al día siguiente nos está recomendando lo que cree que le gustaría. La asistencia sanitaria, por ejemplo, cómo puede ayudar a médicos y a doctoras a interpretar imágenes. O en el control del tráfico, cómo la IA puede regular los semáforos dependiendo del tráfico que haya en una zona u otra. Y IA, hay muchas herramientas, ¿eh? Hoy en día, sobre todo lo conocemos las herramientas generativas y las predictivas, generadoras de contenido como ChatGPT, Bard, como Copilot de Microsoft o también algunas para generar imágenes que ahora probaremos. Claro, si pensamos solamente en el aprendizaje, también podemos pensar en la enseñanza, en cómo nos va a ayudar a los docentes a trabajar en educación. Por ejemplo, aquí hay unos cuantos ejemplos que nos pueden ayudar, desde hacer el análisis del aprendizaje. Poder ofrecer una retroalimentación de los trabajos que nos ofrece nuestro alumnado, desde identificar el plagio, desde obtener datos para adaptar las actividades a las necesidades individuales o, por ejemplo, preparar una situación de aprendizaje. Mirad, esto es un prompt. Un prompt es el texto que le metemos a ChatGPT para que nos genere lo que le estamos diciendo. Voy a introducir este prompt y lo podéis probar vosotros, o lo voy a copiar, o lo voy a poner en el chat para quien quiera probar, si alguno de vosotros, si vosotros habéis probado ChatGPT. Vamos a ver. Le estoy diciendo, o lo dejo aquí en el chat, le estoy diciendo a ChatGPT
Voy a abrirme el chat GPT, que lo tengo aquí en la ventana. No, aquí no. Voy a cerrar las ventanas. Aquí lo tengo. Y chat GPT abierto. Bueno, pues le voy a pegar este prompt y le voy a decir lo que quiero. Le digo, elabora una situación de aprendizaje que utilice una metodología de aprendizaje basada en proyectos y que tenga actividades variadas y creativas. El alumnado es de quinto de primaria y hay una alumna con dislexia. Se trabajará en 6 sesiones de 45 minutos cada una. El título es Somos periodistas. Voy a probar a ver qué es lo que me devuelve. Bueno, fijaos la cantidad de información que me está dando. Ya ha acabado. Vamos a ver qué información me ha dado. Lo primero, me ha puesto en contexto, ¿no? Después, me ha marcado unos objetivos de aprendizaje que puedo utilizar. Desarrollar la habilidad de investigación y síntesis de información, practicar la escritura de diferentes tipos de noticias, fomentar la expresión oral. Y ahora me marca la metodología, que es lo que le he pedido. Aprendizaje basado en proyectos. Y me establece las sesiones, como le he dicho que son seis, donde pone cada una las actividades. Al final, le he dicho que también me diga cómo hacer la evaluación, qué recursos tengo que utilizar. Y como le he dicho que había una alumna con dislexia, me está diciendo, me está dando algún aviso para que tenga en cuenta esas cuestiones. Bueno, evidentemente esto tiene muchas posibilidades de mejora, pero ya por lo menos me está enfocando y ya me está ayudando a crear. Pero es que le puedo decir una cosa a ChatGPT. Le digo, por favor, desarrolla más la sesión 1. Vamos a ver qué pasa. Pues fijaos, en esta sesión ya me está desarrollando aún más lo que tengo que hacer, ¿no? Me está dando estas indicaciones, el tipo de documental, el tiempo que tiene que durar, etcétera. Como decía, esto ya me va a ayudar por lo menos a comenzar. Es un pequeño paso de ayuda para el docente. Bueno, vamos a dejar ahí a ChatGPT trabajando, porque también podría seguir con ChatGPT y podría seguir mejorando el prompt. Y ahora ya le podría decir algo mucho más concreto, ¿no? Cuanto más concreción haya, mucho mejor. Oye, actúa como un profesional de diseño institucional. Eres un experto en el diseño institucional de aprendizaje y aprendizaje basado en proyectos. Tienes una larga experiencia en este tema. Has formado a numerosos claustros docentes. Bueno, todo lo que queramos poner, que al final nos lo va a generar. Hay herramientas también que nos van a ayudar a generar imágenes, como por ejemplo, Dale, Dale 3 o Midjourney. Por ejemplo, aquí estaba antes probando y le voy a decir. Genera una imagen de una persona que vivía en la antigua Roma. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, le va a costar un tiempo porque parecía que había mucho tráfico. Vamos a hacer la misma prueba también en Dale, que es otra herramienta de inteligencia artificial generadora de imágenes. A ver qué nos hace. Le voy a poner el mismo prompt, que seguramente habrá alguna diferencia.
Venga, ya nos está llegando la imagen. Vale, está costando. No suele tardar tanto. Vamos a seguir aquí. Ya las tenemos. Vale, pues ya me ha generado esa imagen del antiguo Roma. Le digo, oye, no. Quiero que la imagen represente a un hombre de un nivel económico bajo y que aparezca en una calle de Roma con, pues no sé, con balcones de madera. Vamos a ver cómo nos lo genera. A ver aquí, bueno, aquí ya lo tenemos. Me ha generado esta persona sin fondo, pero es que le voy a decir eso. ¿Vale? Quiero ahora que la imagen aparezca en una calle de Roma. Vamos a ver si lo hace. Muy bien, pues fijaos que aquí ya me está generando la imagen. Le he dicho que sea una persona de nivel económico bajo. Ya lo tenemos, como veis, cómo ha cambiado. Cuanto más detalles le meto, mejor me va a gastar la imagen. Y además le estoy diciendo que aparezca en una calle pues, adecuada a ese nivel con balcones de madera. En este caso me está dando dos ejemplos. Y aquí, bueno, aquí le va a tardar un poco más. Bien, pues quiero enseñarnos un programa que utilizamos en educación que nos va a servir para trabajar con el alumnado y para que entiendan en qué consiste el aprendizaje, la inteligencia artificial, que es Learning ML. Aquí lo tenéis. Bueno, Learning ML es un programa en el que nos va a ayudar a trabajar con la inteligencia artificial generativa. Tenemos generativa y predictiva. Tenemos aquí varias opciones. La primera es para poner un texto. Y vamos, lo primero que hay que hacer es entrenar. Vamos a ver cómo funciona esta inteligencia artificial. Lo vamos a entrenar. Por ejemplo, quiero que me diferencie entre sustantivos, adjetivos y verbos. Vamos a hacerlo. Voy a crear tres etiquetas. Adjetivos. Otra más. Sustantivos. Bueno, debería haberlo puesto en singular, pero no pasa nada. Y verbo. Vale, y ahora lo que tengo que hacer es introducirle diferentes tipos de palabras. Por ejemplo, verbo, pues correr. Otra más. Saltar. Reír. Beber. Dormir. Soñar. Insistir. Repeler. Vale, ya tengo unos cuantos. Ahora voy a trabajar, voy a meterle sustantivos. Árbol. Perro. Gato. Mesa. Libro. Abrigo. Guante. Bueno, ya tenemos unos cuantos ejemplos. Y ahora voy a introducirle adjetivos. Rojo. Verde. Cariñoso. Simpática. Agradable. Nervioso. Bueno, en definitiva, cuanto más palabras meta, mejor me va a hacer luego ese sesgo. Bien, una vez que ya ha entrenado, que ya ha metido las palabras que tiene que hacer, ahora las tiene que aprender.
¿Ya lo has aprendido? Bueno, ha sido fácil porque hemos metido muy pocas palabras. Y vamos a comprobarlo. Si pongo, por ejemplo, la palabra estudiar, vamos a ver si nos reconoce, a ver si nos dice que es un verbo, un sustantivo o un adjetivo. Bien, pues está diciendo, con los datos que tiene, que son cuantos más palabras se metamos, más exactos, pero bueno, dice que cree que en un 30% esa palabra se corresponde con un verbo. Si por supuesto pongo una de las palabras que he puesto, que es guante, en este caso está seguro que es al 90% un sustantivo. Si pongo animal, vamos a ver qué pasa. Bueno, en este caso ha fallado, todavía le faltan palabras para entrenar, pero esto decía que es una buena herramienta. Fijaos, aquí ya tengo un ejemplo hecho en el que he metido. Vamos, voy a cargar un programa que ya tengo. Voy a cargar un programa que ya tengo hecho, que es sobre. Este no es. Que es sobre oraciones compuestas y coordinadas. Aquí he metido compuestas y subordinadas. Aquí he metido multitud de palabras, perdón, de oraciones y de nexos. Vamos a darle para que aprenda. Bueno, se aprende. Está en ello. Ya está. Dice, ya aprendí, ya puedes usar el modelo. Y ahora vamos a probar. Voy a poner una oración. Venga, a ver, ¿quién se le ocurre una oración compuesta o subordinada? Escribirla en el chat. Que la voy a poner directamente. A ver si no la reconoce. Venga, ¿quién se anima? Nadie, la pongo yo. Venga, vamos a hacer una prueba. Me gusta ir a la playa, pero también a la montaña. Vamos a ver, muy bien, me está diciendo que es copulativa. ¿Por qué? Porque tiene ese pero ahí. Vamos a probar con otra. Iré a ver a Juan y también veré a Marta. Vamos a ver. En este caso es copulativa. Eso es, perfecto. Pero es que además nos permite luego poder programarlo con Scratch. Tiene esta opción de programación con Scratch para que veáis cómo funciona. Ya estoy yo creando esa inteligencia artificial y la estoy poniendo en práctica. Vamos a cerrar para que sea más fácil de cargar. Vale, ya la tenemos aquí. Voy a cargar ya un proyecto que yo tengo hecho, que es este. Aquí lo tengo. Bueno, pues fijaos que estos bloques de programación que ya están hechos me sirve para comprobar si son oraciones compuestas o coordinadas. Vamos a probarlo. A ver cómo Hola, funciona. escribe una oración compuesta coordinada y te intentaré decir En qué este tipo es. caso, este programa tengo que escribir aquí, en este campo de texto que se ve pequeño, tengo que escribir una oración y me dirá si es compuesta o coordinada. Bueno, vamos a probarlo. Perdón, venga. ¿Alguien se anima a escribir alguno en el chat? Bueno, lo hago yo. Juan, vamos a poner aquí grande. Juan estudia matemáticas, mientras que Eloísa lee un libro. Pues voy a darle al botón a ver qué es. Muy Esta bien, oración dice que tiene es pinta de ser copulativa. copulativa. Fijaos, ya estamos introduciendo la inteligencia artificial junto con la programación. Como veréis, pues es muy variado, es muy variado las posibilidades que se nos ofrecen en este contexto. Bueno, os recomiendo que le echéis un vistazo
a algunas guías que aparecen en las agendas internacionales, tanto de la UNESCO como de la Unión Europea, en donde se habla sobre las posibilidades que tiene la inteligencia artificial generativa en educación o cómo promover la evaluación y el feedback, la personalización del aprendizaje gracias a la inteligencia artificial, tanto la guía de la UNESCO como la guía de la Unión Europea. Para finalizar, quería recapitular y hacer un compendio de las ideas que hemos estado viendo. Y es que a lo largo de esta sesión hemos visto cómo el pensamiento computacional está considerado como una habilidad fundamental para los estudiantes del siglo XXI, que hay una gran variedad de robots que se adaptan a las características del alumnado, que Scratch es un programa, como hemos visto, sencillo para introducirse en la programación y puede tener muchos niveles de dificultad, y que la inteligencia artificial pues tiene muchos usos en educación. Por un lado, para facilitar la labor docente, y por otro, para entender cómo funcionan las tecnologías actuales. Y antes de terminar, pues me gustaría hacerme eco de las palabras de John Dewey cuando dice que si enseñamos a los estudiantes de hoy como les enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. Y esto ha sido todo. Como habéis visto, hemos dado un repaso bastante amplio de las posibilidades que tiene la programación, la robótica educativa y la inteligencia artificial en educación, que son los planes que estamos llevando a cabo también aquí en Castilla-La Mancha. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que estiméis oportuna. O bien la podéis hacer a través del chat, o entiendo que habrá posibilidad también de hacerla a viva voz. Bien, ¿alguien se anima? ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Algo que entendéis que no ha quedado suficientemente claro? Bueno, gracias a ti, Constanza. Al final es un poco comentar lo que hacemos en el día a día en el trabajo y lo que tratamos de promover aquí en educación con nuestro alumnado y con nuestro profesorado. Espero que os haya servido pues esto, ¿no? Para coger una idea genérica de las posibilidades que tienen estas cuestiones en educación. Gracias a ti, Javier. Gracias a ti también, Alejandra. Pues muchas gracias. Bueno, dices que si han sido medidas en el mejoramiento cognitivo de los estudiantes. Nosotros ahora actualmente sí que hay estudios en los que en las que se establece la conexión que hay y cómo se mejoran las conexiones cerebrales, sobre todo porque está poniendo en práctica, está poniendo en marcha nuevas habilidades cognitivas y esto se basa también y tiene su base en la aplicación de la neurociencia. Cómo el cerebro se moldea y va cambiando porque va aplicando y encontrando nuevas soluciones. Evidentemente, bajo mi punto de vista, hace falta tener un conocimiento también de los contenidos escolares que luego vamos a aplicar, ¿no? Se trabaja con la enseñanza mediante las competencias. No es suficiente saber sumar, sino hay que aplicar y saber cuándo se aplica esa suma y en qué situaciones. Y esto con la robótica y el pensamiento computacional no lo hace. En Castilla-La Mancha vamos a comenzar un estudio para ver cómo se encuentra el alumnado en cuanto al pensamiento computacional y cómo se van a encontrar cuando finalicemos el programa que vamos a llevar a cabo. Porque nos interesa mucho, sobre todo, como dices, medir. Creemos que es importante medir para tener la certeza de que son necesarios estas enseñanzas y cómo impactan en el aprendizaje de nuestro alumnado. Gracias, Alejandro. Muy bien. Pues si no tenéis ninguna consulta, yo creo que podemos ir cerrando la sesión. Sin más, bueno, hay alguna consulta. A ver. Sí.
Dice, me gustaría saber dónde yo podría contactar con alguien para crear contenidos educativos para ayudar a los padres y niños con el uso de la IA. Bueno, pues te recomiendo, por un lado, que sigas en Twitter. Hay una buena comunidad de aprendizaje y hay muchos profesores españoles que si buscas IA educación, la etiqueta, te aparecerán muchos profesionales docentes que te van a poder ir orientando para crear esos contenidos. También puedes entrar en la página de Procomún, que es del Ministerio de Educación, que en Procomún puedes encontrar situaciones reales, situaciones de aprendizaje para trabajar. Bueno, pues me alegra que hayáis cogido todas estas ideas, que es sobre todo lo que buscaba, ¿no? Encenderos esa llama ahí. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.